piratería en el sistema de patentes relacionados a conocimientos tradicionales sobre Maca, Sachainchi, Camucamu, Pasuchaca y 10 relacionados al acceso al recurso genético. Como les contaba, hay dos formas de biopiratería. Uno por tratar de reivindicar una patente que usa un conocimiento tradicional, esos son los 23 casos, o el acceso indebido o ilegal al recurso genético. Siguiente. Esta es una lista de todos los casos que hemos identificado y les puedo comentar que de los 23 casos identificados, 16 se han resuelto favorablemente al Estado peruano por acción de la Comisión Nacional. El resto de casos no es que se hayan perdido, algunos están en proceso todavía de ser resueltos y hay dos que fueron resueltos sin que nosotros tengamos que intervenir, ¿no? La siguiente. Ahí están los 23 casos, Sachainchi, Macas tienen la gran mayoría de casos, ¿no? Siguiente. Dale clic, por favor. Sí, esos son uno por uno. Estos son los casos relacionados al acceso, ¿no? Es decir, que se llevaron el recurso genético, ¿sí? Hasta el final. Entonces, como pueden ver, casi todas las patentes tienen que ver con Maca y tienen el prefijo CN. ¿Qué significa? Que son chinas, ¿no? Son 9 patentes que están sobre los métodos de mejoramiento, métodos de propagación de la maca, ¿no? Y obviamente la maca salió de acá del país y a la fecha no se cuenta con ningún tipo de contrato de acceso sobre maca, lo que nos conduce a pensar que son accesos ilegales, ¿no? Siguiente. Y este es un caso que de cierta manera es como una primicia. Pero antes de hablar del caso, vamos a hacer un poco los antecedentes. El año 2009, 3 científicos, entre ella una peruana, la bióloga Carolina Telles, ¿no?, dieron a conocer al mundo la existencia de una nueva especie del género Pluquenetia, ¿no? La denominaron Pluquenetia guayabambana, ¿no? Es una especie muy cercana al Sachainchi, pero que tiene propiedades que le hacen mejor inclusive en algunas características, ¿no? Por ejemplo, mayor tamaño de la semilla, mayor contenido de ácido graso 6, omega 6 me parece, mayor resistencia a plagas, mayor productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso fue, como les digo, el año 2009, la dieron a conocer. ¿Y qué pasó? De que nos enteramos, y un detalle importante, Se determinó que era endémica de una región de Rodríguez de Mendoza, me parece, de Amazonas. ¿Qué significa que es endémica? Que solamente crece ahí. Pero ¿qué pasa? Haciendo nuestro trabajo de monitoreo de casos de biopiratería, nos encontramos con una solicitud de patente en China, método de propagación de Pluquenetia guayabambana. Es decir, se fue o salió la Pluquenetia guayabambana, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos empezado a hacer una serie de investigaciones y estamos tras el paso de todo el proceso de cómo salió, ¿no? La Comisión Nacional ya ha notificado al solicitante de la patente, le estamos informando que desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, el acceso es completamente ilegal, ¿no? Y siguiente, y no solamente eso, seguimos investigando la salida de Pluquenetia guayabambana y encontramos una página web de origen alemán que está ofertando ya semillas. Ahí pueden ver el precio inclusive, ¿no? Ahí está tanto de Sachainchi como de la guayabambana, ¿no? Creo que un kilo cuesta más de $1,000 o euros, no estoy muy seguro. Pero bueno, el tema es que, como pueden ver, también es un caso de biopiratería. Igualmente, ya notificamos a esta empresa para que retire esa oferta o en todo caso regularice el tema del acceso, ¿no? Siguiente. Bueno, pero no solamente, como les comento, nosotros identificamos los casos, sino también hacemos informes y nos oponemos oficialmente o formalmente a estos casos de biopiratería. Siguiente. Entonces, ¿cómo es que presentamos nuestras oposiciones? Diseñamos una estrategia de defensa en función a la normativa de cada país. Si bien es cierto que las normas de patentabilidad son prácticamente comunes en todo el mundo, en todos los países, no obstante, son diferentes las, digamos,
algunos aspectos del proceso mismo de patentamiento, ¿no? Es decir, observaciones a las patentes, oposiciones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en la Oficina Europea de Patentes uno puede oponerse online y de manera gratuita. Hay un país en Europa donde para oponerse a una patente uno tiene que pagar una tasa y encima no lo puede hacer uno mismo, sino tiene que contratar un abogado. O sea, dependiendo de la situación del país es que elaboramos la estrategia, ¿no? Pero lo que sí hacemos es un expediente técnico, ¿no? Que lo desarrollamos documentando el caso y enviamos estos documentos, la anterior, por favor, falta un poquito más. Preparamos el expediente técnico, ¿no? Donde demostramos que esa solicitud de patente no debe ser concedida y lo demostramos en el lenguaje de los examinadores de patentes, ¿no? Entonces, paralelamente enviamos una carta al solicitante, como ya lo demostré en el caso de la Blukenieta Guayabambana, donde le informamos al solicitante, al titular, ¿no? De que hemos tomado conocimiento de este caso y que, bueno, se le invita pues a regularizar el tema, ¿no? Entonces, este expediente técnico lo enviamos a la oficina de patentes respectiva para que se realice una oposición u oposición formal. Esto lo hacemos en coordinación estrecha con la Cancillería. Siguiente. Este es un ejemplo de una comunicación que firma nuestro embajador o cónsul en Múnich para un caso de biopiratería. Siguiente. Y bueno, no solamente tampoco es identificar el caso u oponerse, también hay que monitorear el caso, ¿no? Esto es como una especie, entra como una especie de un pequeño juicio, por llamarlo así, ¿no? Donde la otra parte también da su testimonio, cambia algunas cosas, de tal manera que, por ejemplo, en este caso empezó todo el proceso el 2007 y termina el 2013, ¿no? O sea, no solamente tenemos que estar monitoreando, buscando nuevos casos, sino haciendo seguimiento a los casos que ya hemos identificado. Siguiente. Y acá, un poco de números, estadísticas, como un ejemplo, la MACA, ¿no? Miren, este es el número de documentos de patentes que hay sobre la MACA desde el año 96, que es donde apareció la MACA por primera vez en una solicitud de patente. Como pueden ver, el aumento de los últimos 2 años es muy grande, es muy grande en realidad, ¿no? Siguiente. Y obviamente, como no podíamos esperar de otra manera, el país que tiene más patentes sobre la MACA es China, ¿no? Más del 75%. Y no les miento, cada semana creo que entran 10 a 11 patentes nuevas sobre MACA y todas, o la gran mayoría, son chinas. Siguiente. Este es un mapa, simplemente para graficar, ¿no? En qué oficinas del mundo, de patentes del mundo, hay documentos sobre MACA, ¿no? Miren, prácticamente en todo el globo, salvo África. Siguiente. Bueno, esto es igual una estadística sobre la MACA. Esto está relacionado con la clasificación internacional de patentes. Como pueden ver, cada barrita es un área de la invención, ¿no? Entonces, imagínense, hay como 20 o 21 barritas. Significa de que la innovación, la investigación sobre MACA se está desarrollando en muchísimos campos. Entonces, eso nos llamó la atención a la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Entonces, empezamos a cambiar un poco la estrategia. Entonces, de la información que nosotros analizamos, ya no solamente estamos buscando el lado negativo, que es decir, la biopiratería. Ahora también estamos identificando cómo están utilizando nuestros recursos genéticos en el mundo a partir de los documentos de patentes, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los titulares de patentes. Nos llamó la atención que los que tienen más patentes no son chinos, sino es una empresa francesa, cosmética. Y eso, por ejemplo, también nos llamó la atención y nos hizo ver que, por ejemplo, gran parte del futuro de la MACA está en el área cosmética, ¿no? Hay varias patentes desarrolladas al respecto. Entonces, la idea de también demostrar este tipo de estadísticas o hablar de los nuevos usos que se le está dando es para promover que el propio peruano, el emprendedor, el investigador, el universitario o el mismo agricultor posiblemente amplíe sus temas de trabajo e investigación. Siguiente. Este es un análisis que hemos hecho, por ejemplo, de las reivindicaciones que hemos encontrado sobre MACA. Es un análisis de clúster, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos ubicado a ver hacia dónde está yendo la innovación o la investigación sobre MACA, ¿no?
los puedo comentar, efectivamente, sobresaliendo sobre el lado cosmético, está yendo también mucho sobre el lado de uso de la maca para todo tipo de brebajes, ¿no? Tanto alcohólicos como no alcohólicos. Hay vinos que están basándose sobre la maca. Es más, en China hay un modelo industrial de una botella especial para vino de maca, ¿no? O sea, siguiente. Todo este tipo de información nosotros la estamos analizando, estamos identificando cuáles son las patentes más citadas para cada especie, siguiente, o cuáles son las patentes más distribuidas. Con toda esta información es que nosotros estamos desarrollando un boletín que le hemos denominado BioPat Perú, que a la fecha tenemos, ya son 16 publicaciones, ¿no? Se encuentran online en la página web de la Comisión y también del INDECOPI. Entonces, cada número de esta publicación es un análisis de la información de patentes sobre el recurso. Identificamos patentes que eventualmente puedan ser usadas acá en el Perú. Identificamos las tendencias de uso para que sirvan como inspiración a nuestros investigadores, a nuestros empresarios, porque nosotros estamos convencidos de que no podemos quedarnos solamente en la etapa de proteger. Tenemos que entrar a la etapa de promover innovación y buen uso. Siguiente. Y bueno, no solamente nos dedicamos a ver los temas de patentes, oposiciones, ¿no? También preparamos documentos de posición nacional, ¿no?, en los principales foros internacionales sobre el tema. Básicamente son los de la OMPI y los de la OMC. Participamos de reuniones de trabajo internos, ¿no?, relacionados siempre con los temas de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, ¿no? Y finalmente, somos parte del Comité de Cumplimiento del Protocolo de Nagoya, ¿no?, que es la nueva normativa a nivel internacional que justamente se ha creado, se ha desarrollado para evitar casos de biopiratería en el mundo, ¿no? Entró en vigencia el año 2014 y el Perú es uno de los países que ya la ha ratificado. A la fecha hay 74 países ratificados, que han ratificado el convenio. Se espera que para diciembre hayan 100 más. Siguiente. Finalmente, a modo de conclusión, comentarles sobre la estrategia que ha venido teniendo la Comisión Nacional contra la Biopiratería para el cumplimiento de sus funciones. Empezamos con la protección positiva. ¿Qué significa? Crear leyes, promover leyes, y las tenemos. El Perú es líder mundial en legislación relacionada con la protección de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Tenemos la ley 27.811, que es la ley de protección de conocimientos colectivos relacionados con la biodiversidad. Es una ley pionera en el mundo, es referente. Tenemos también la decisión 391 de la comunidad andina, que ya la reglamentamos el año 2009, ¿no?, que da el marco normativo para el acceso al recurso genético, ¿no? Pasamos después a una protección defensiva, que es básicamente lo que les he comentado con la oposición a las patentes, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que teníamos que ir mucho más allá del aspecto netamente defensivo, reconociendo el derecho de todos. Es decir, si bien defendemos el derecho del Estado peruano y de los pueblos indígenas, también hay que reconocer que tanto las empresas que invierten o las personas que necesitan de un producto basado en nuestra biodiversidad también tienen derechos, y esos también hay que tenerlos en cuenta en todas nuestras estrategias. Nos dimos cuenta que una buena forma de proteger también es promover el buen uso. La idea no es aparecer como un perro el hortelano que no come ni deja comer, sino la idea es que, ok, usen nuestros recursos genéticos, pero bajo las normas del país, respetando las reglas de juego. Y finalmente, como los comenté hace un rato, nos dimos cuenta de que afuera están innovando, afuera están usando nuestros recursos genéticos, ¿por qué no nosotros? Por eso es que ahora también promovemos la innovación en base a nuestros recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.